Me llamo Herminda Urra, nacida y criada en Villa Angostura. Nací el 28 de febrero del año 1946. Mis padres eran de origen chileno, emigrantes de Chile que vinieron a probar suerte y se arraigaron acá. Murieron hace 30 años atrás. Así que nos dejaron acá 5 hermanos. ¿Y usted estudió? Yo estudié 6º grado en la escuela 104, la única que había en el pueblo. Y en el año 64 fui a Neuquén a estudiar en la única escuela que había de enfermería. Era de, no de enfermería, sino que de auxiliares técnicos de la medicina en Neuquén, ya en el gobierno de don Zapata, de don Felipe Zapata. Fui, estudié los 3 años y volví para acá. Y acá en Angostura, el hospital, cuando yo iba a ingresar, había sufrido un accidente, una chimenea que estaba por prenderse fuego. Me mandaron a San Martín de los Andes para que no pierda la inscripción a salud pública, el ingreso a salud pública. Y entonces después me trasladaron para acá, a mi pueblo natal. Allá en San Martín tuve 4 años y medio. Y de ahí no me moví más, acá estoy. ¿Y cómo era el hospital al principio? El hospital era chico, eran 3 camitas de la sala de hombres, 3 camitas de la sala de mujeres, el consultorio externo, un médico con buena voluntad de trabajo y en ese entonces habían 3 enfermeras. ¿Recuerda los nombres? La verdad que en este momento no me acuerdo de los nombres de las chicas porque estaban poco tiempo y ya se iban. Y la que más me quedé y no me fui a ningún lado porque era de acá, yo. Y ahí empezamos a, por supuesto, las que venían también se quedaban en el pueblo el tiempo que ellas querían y después dice, bueno, yo quiero cambiarme a otro lado y se quedaban, se iban. Bueno, entonces yo fui haciendo, yo como pájaro volando de aquí para allá, no quiero estar, quedé acá. Bueno, llegué a 34 años de trabajo. En el 2001 me jubilé. ¿Y cómo era trabajar en el hospital? ¿Cómo era? Llegaba, el consultorio era por la mañana y por la tarde el médico hacía visitas al área rural. Visitaba, por ejemplo, todos los alrededores cuando el tiempo los dejaba. Ahora cuando llovía y nevaba no se podía entrar a esos lugares. Y si no, venían los pacientes al hospital a consultar. Y bueno, los médicos que nos tocaron teníamos buena comunicación y más bien lo que dudábamos nos decían, cuando vean esto, apliquen sin miedo esto y así. No nos decían, bueno, usted no puede hacer esto. Más bien nos daban una protección de parte de ellos para ayudar a salir del pozo, como quien dice. Usted nos decía que no le fue fácil como mujer. ¿Mm? Cuéntenos un poco eso. De avanzar en los estudios. Ah,
Sí, porque uno que va de la cordillera hacia el centro, Neuquén era uno de los pueblos más grandes que tenía la provincia, y después no encontrábamos, por ejemplo, yo dudaba dónde conseguir un libro o dónde, por ejemplo, conseguir vivienda porque uno va a otro lado y en la calle no se puede quedar. Bueno, no, no, yo no me dedico a eso, yo no, 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 dice, yo no quiero, a mí no me gusta recibir gente y así. Entonces, menos mal que encontré una señora que agarró y dice, yo recibo gente. No en cantidad, pero que se porten bien, que esto. Si uno va a estudiar, ¿para qué va a andar haciéndose de portarse mal? ¿No? Entonces, yo me dediqué a mi estudio en el hospital, íbamos a cumplir la práctica, volvíamos y a estudiar las lecciones que nos daban. Así que, no, yo no tuve problemas. Los 3 años estuve en una sola casa y de ahí volví para acá. Inclusive después la señora, que eran jubilados de YPF ellos, volvieron y pasaron por acá, que iban para Chile, pasaron por acá, me pasaron a visitar. Así que ¿Y quién la formaba allá en Neuquén? ¿Quién la...? una escuela que dependía de Acción Social de Neuquén. ¿Y recuerda a la jefa de eso? Estaba de jefe el doctor Luque de la Escuela de Enfermería y habían dos instructoras. Una de apellido Orrego, la otra de apellido Quiroga. Esas eran las que daban en clases de la principal materia que era arte de enfermería, donde te enseñaban todos los procedimientos de enfermería. Que si es la materia básica, vamos a decir, porque lo demás teníamos anatomía, fisiología, química, todo eso, pero esas eran anexas a la arte de enfermería, que era todo el cuidado del enfermo en cama, del enfermo que sufría alguna caída, todo eso dependía de arte de enfermería. Y eran 11, 12, 13 materias el primer año. Segundo año eran 12 y el tercer año ya eran una más, 14. Había que rendirla. Y de su práctica como enfermera, le deben haber quedado anécdotas, recuerdos. De mi paso por enfermería, Acá en Villa, ¿no? lo que más me ponía triste era cuando veía a los chicos grave. Porque el grande sabe decir, me duele acá, me da tal cosa. El chico, más que llorar y uno interpretarle el llanto de una criatura, no sé qué tiene. A ustedes les debe pasar más o menos. No sé qué tiene. Entonces ahí a preguntarle al médico, doctor, tiene tales y tales síntomas. Y llora y llora y llora. Bueno, esa era la parte más fea. Otra de las partes feas que a mí no me gustaban, y gracias a Dios nunca me ocurrió, eran las defunciones. Las defunciones de cualquiera, ya sea adulto, mayor o... Y ahora, menos mal que cuando empezó la ruta, yo ya estaba jubilado. ¿Y ustedes salían a terreno, iban con agentes sanitarios a hacer visitas No, durante...? no, no. ¿Siempre? Agentes sanitarios, ya cuando
empezó Acción Salud Pública de Neuquén, empezó a mandar gente con la mínima instrucción, pero a decir, bueno, soy agente sanitario, preséntese el médico que quiere hablar con usted. Entonces los derivaban, no medicaban ellos, derivaban al médico. Esa es la función del agente sanitario en ese tiempo, ahora no sé. ¿Y qué anécdota recuerda así, que le haya emocionado, que haya le recuerde alguna situación con algún paciente? Bueno, yo recuerdo en el año 72 un hundimiento de un barco acá en el lago, cosa que no me gustó para nada, porque hubo imprudencia de todas partes, porque el barco era chiquito, era una lancha de 16 personas y se metieron 32. Entonces, ahí andaban el alboroto de los bomberos, de la policía, de la gendarmería, qué sé yo. Y todo bla, 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 bla. No sé qué comentaban, no sé. La cuestión era que uno veía todo, que por ahí se salvaban algunos y que decían, bueno, yo soy de allá, y eran la mayor gente eran de la Universidad de Buenos Aires, porque tienen un camping acá y venían siempre los egresados o estudiantes venían ahí. Esa fue una de las cosas más chocantes que a mí me, hasta el día de hoy me acuerdo del hundimiento ese del barco ese. Bah, no era un barco, era una, vamos a decir, un botecito. Y después, una cosa linda que me sucedió fue, ya me estaba por jubilar y cayó una señora de Buenos Aires preguntando por el hospital. Y una X persona de un X establecimiento hotelero le dijo que acá no había hospital. Que el hospital no había y que no busque. La señora pasó la noche con un grave problema y cuando logró salir al día siguiente buscó el hospital a ver si era cierto que no había o no. Va y se encuentra allá en el hospital y dice, a mí me dijeron, dice, que no había hospital y yo veo que hay. No es un palacio, dice, pero hay. Bueno, le pregunté qué problema tenía. Dice, vengo a tomarme la presión, dice, porque estoy embarazada de 7 meses y me siento mal. Bueno, le tomé la presión, oh, qué casualidad. Tenía bastante alta la presión. La mínima, que tenía que estar mucho más bajo, estaba recontra alta y era la más importante porque dañaba los riñones de la paciente. Entonces, le dije a la doctora que andaba dando vueltas preparando el consultorio, doctora, ve a esta señora, la doctora Burgues, no sé si la conociste. Entonces la vio urgente, agarró una silla de ruedas y se la llevó a la guardia. Allá en la guardia no estuvo ni 10 minutos cuando ya salió en la camioneta para Bariloche. Y después la señora llegó a Buenos Aires
porque no estuvo tampoco internado en Buenos Aires, en Bariloche. Llegó a Buenos Aires y de allá de Buenos Aires, cuando ya había tenido la bebé y todas esas cosas, porque nació de Mesina, y estaba contenta por lo que se ve, porque acá escribió, se ve, y agarró y, y nos contó, nos mandó una tarjetita así de la Virgen de Satanudo. Entonces mandó una carta desde allá hasta acá abajo agradeciendo que los, le habían dicho todo. Ahí contó la historia del señor del hotel que le informó mal y todo eso. Y gracias, dice, a una persona que me encontré en la guardia que me atendió re contra bien, dice, y era yo la que estaba viendo. Yo la atendí como que era una paciente que necesitaba atención y había que no negarle el oído, escucharla. Bueno, la atendí. Y pues, gracias a vos, Herminda, dice, tenemos este letrero. Bueno, eso, me vine con esa alegría porque ya me faltaba poco para jubilarme. Y eso fue una de las cosas que más recuerdo. ¿Usted acompañaba los partos acá en el pueblo? A mí me gustaba mucho obstetricia. Y me llegaba un chico, una nena a punto a nacer o varoncito, lo que sea. Yo agarraba, sentate, acostate. Me aguantaba un poquito. Y después le mostraba al pibe. ¿Cuántos chicos hizo nacer? Nacer, no tengo la cantidad, pero nacieron unos cuantos. ¿Y acá en el pueblo le reconocían ese trabajo? En el pueblo era más bien una parte bla bla y otra parte que bien, como es ahora. Como es ahora, no ha cambiado nada en eso. Así que... ¿Y con don Felipe, cómo lo conoció a don Felipe? Don Felipe, como gobernador, buena persona. Pero, ¿cómo se llama? Acá al pueblo empezó a venir después de varios años. Acá no veníamos mucho. Pero de ser mala persona, no era mala persona. Organizó la provincia, porque vamos a decir que él fue el que juntó la provincia, todos los departamentos que tiene, a cada uno les dejó lo que les faltaba. Acá faltaban escuelas, se hicieron escuelas. Acá faltaba comisaría, se hizo la comisaría. Acá faltaba un secundario, también se hizo un secundario. ¿Ya sé? No podemos decir que estábamos abandonados. Y la mayor parte del crecimiento explosivo fue cuando llegó el asfalto. Cuando llegó el asfalto hizo ¡blum! Luis Angostura, yo soy dueño de esto, yo soy dueño de esto, yo quiero instalar tal industria, yo quiero esto. Así que bueno, ese es lo poco que yo puedo contarles. ¿Y se siente orgullosa del trabajo que hizo? Yo me siento re bien porque lo único que les pedí al pueblo, que me saluden en la calle. Que me digan, ahí va la vieja fea que era enfermera. Minda, volviendo un poco a la escuela de enfermería de los 60. Sí. ¿Recuerda a Dina Tomio? ¿Cuál fue su rol? Dina Tomio era la jefa de la provincia de enfermería. La jefa de la provincia. De toda la provincia, era la jefa ella de enfermería. Dina Tomio. ¿La importancia de ella en la formación de enfermería? Sí, 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 sí. Sí, sí. Dina Tomio, la conozco. ¿Y qué recuerda? ¿Qué recuerda de la importancia de esa formación de enfermería para la...? Que era una mujer de carácter muy fuerte.
carácter muy fuerte y anda a decirle no. Sí. Y así es el carácter que nos fundaron a todos, pues yo también. Ustedes me escucharán hablar acá, pero yo también tengo mis durezas cuando no me gusta algo. Y cuando ve usted el hospital nuevo que, y recuerda su hospital chiquito, ¿qué sensaciones tiene? Y a mí me gustaba más el chiquitito porque... ¿Por qué? Yo lo manejaba así. ¿Vos trabajaste en el puerto, Arminda? No. Ya ahora En el puerto estuvimos por un accidente del hospital. No. Contaste que se quemó la caldera. No por un accidente, sino que cuando vino el doctor Manera a trabajar acá, él agarró y dijo, esto es chico, dice, lo vamos a ampliar. Agarró y hizo las bases y todo. Nos hizo hacer un censo, casa por casa, a todas, de cuánta población había exacta. Y entonces pidió la ampliación. ¿Y te acordás cuánta había? ¿Qué población había, más o menos? Mira, no llega, antes, cuando el hospital era chiquitito, no llegábamos a 1000. Después ya fue creciendo, pasaron de 1000 para arriba, y ya te digo que como explosivo se hizo en el 80, ahí yo perdí la cuenta de cuántos radicados, que falta casa, que alquilame, que esto, que ahí empezaron a pedir que se hagan vivienda, que esto, que el otro, ahí empezaron todos los pedidos hacia el gobierno. ¿Quiere contar algo más? No. Bueno, muchas gracias. De nada.